fácil. ¿Hay momentos que has querido colgar la toalla? Muchas veces. Sí. Muchas veces. ¿Qué momento tú recuerdas? Bueno, una audición que yo hice donde yo estaba 100% seguro que ese papel era mío, una serie de televisión, que eso iba a cambiar mi vida. Se llamaba The Love Boat. Fue hecho un tiempo atrás. En la audición, yo fui a la audición, era entre yo y tres muchachos más. Fui a la audición y de los tres, antes que todo, fueron mucha gente a la audición, uh-huh. pero de las muchas cogieron cinco, después tres, yo fui parte de los tres. Después cogieron, preseleccionado. Sí, después dos. Y cuando uno ya está en los dos. Estabas entre los dos. Entre los dos. Cuando uno está entre los dos, uno firma un contrato antes de la última audición, donde tú ves los números que te van a dar a ti un año. De ahí yo iba a salir riquísimo. Digo, wow. ya, para acá, para adelante, ya, el mundo cambia. Y era yo y un gringo que parecía latino, pero no era latino. Pero el personaje que estaban buscando era para un latino. ¿Me entiendes? Por eso tú decías que tenías ventaja. Exactamente. O sea, pensabas que tenías ventaja. Esto era mío. Claro. Esto era mío. Y fui a la audición. Esto fue en los años 70, 74. ¿Ah, sí? No, perdón, en 94. Ok. 94. Y ya estuvimos en la última audición. Entramos. En la audición, uno hace la audición enfrente de 30 productores. Porque es un proyecto grande. Es intimidante eso. Exactamente. Entré, digo, esto fue excelente. Digo, este papel es mío. Salí y oí el otro muchacho que él como que no hizo la audición 100% perfecta. Me fui, porque uno se va, no le dice nada a uno. 2 horas después, me llama la gente diciendo, Manny, se fueron con el otro muchacho. ¿Por qué? Ellos pensaron que tú eras el mejor talento, pero hay un tema que es interesante, Don. En esos tiempos, el latino no era para prime time, para nada. Entonces, se fueron con alguien que parecía latino, pero al final del día era gringo. Entonces, de ahí viene lo que es el racismo también. Exacto, en Hollywood. Correcto. Y eso, que lo había, lo hay menos, pero lo había más fuerte exactamente, antes, ¿no? Pero exactamente. Lo sigue habiendo. Lo sigue siendo. ¿Y tú lo has sufrido? Muchas veces, Don. Eso ahí, yo llegué al apartamento, era en Los Ángeles, yo estaba ya solo, comencé a llorar como un niño. Yo duré llorando como 3 horas, Don, porque no sabía cómo salir de esa energía negativa. ¿Tú sabes lo peor? Tú sabiendo que eras el mejor, tú sabiendo que el papel era para ti y que no te lo dieron por una circunstancia ajena a tu talento. Exactamente. Eso es lo peor. Eso es lo porque peor. Si tú dices, oye, el señor tenía tanto talento como yo o más talento que yo. Bien, lo sufro, pero... Exactamente. Pero saber que fue por un asunto de racismo... Exactamente. Da más duro, ¿no? Da más duro. De las películas dominicanas, ¿con cuál tú te identificas más como personaje? No como Manny, el personaje. ¿No como Manny? No. O sino como... El personaje que más cómodo te ha sentido. Colao. ¿Cómo que a usted le gusta la mujer? Sí, como rubia, alta, morena, bajita, con algo. ¡Ay! ¡Mira para adelante, buen animal! ¿Cómo esa chambre de mujer que va ahí? ¡Ah, pero es guapo! Bueno, tú vas a ser más difícil de lo que pensaba. ¿A Colao? ¿Por qué? Porque es como le dije a usted, yo soy un pariguayo. Ese es un muchacho de campo, pariguayo. Colao, el personaje de Colao, ¿cuál era el personaje de Colao? Antonio, un hombre que es de campo, que está cosechando café, se enamora de Nashla, que es una abogada de la ciudad. Ese soy yo. ¿Y se parece a ti? Se parece a mí en su forma de ser, de vivir. Era un tipo auténtico. Auténtico. Timidón. Exactamente. En lo que tú llamas pariguayo, que es una gente sana. Sí, exactamente, una gente sana, sí. Ahora. Al sano le dicen pariguayo. Así es, Don. Así a todo el mundo le llama. Mira, así es mejor ser pariguayo. Sí, yo creo que sí. Aunque nos juzguen y aunque no consigamos todo lo que querramos, sí. Lo que conseguimos es genuino. Pero yo también soy pariguayo. No, que somos dos pariguayos, sí. Yo soy bueno. Así como pero, usted me ve, dije. Pero creo que en mi pasión, yo soy mala soga, en lo que es mi pasión, en lo que es buscando justicia en un mundo sin justicia, un mundo corrupto. Yo soy más la soga. You need to calm down and back the fuck away, or you'll never see her again. Now. Ahora vamos a un asunto. Esta es la tercera de la saga, ¿no? Sí. La tercera parte.
¿Cómo viene la soga a ti? ¿Cómo te llega en la historia que es basada en hechos reales de un exteniente de la policía que hacía justicia por sus propias manos? Así fue. Mire, yo estaba en Baitoa en vacaciones, más de, voy a decir como 20 años atrás, y entró, llegó un carrito azul con mucho hoyitos de balas y salió este joven, la soga. ¿Tú lo llegaste a ver? Sí. ¿Y a hablar con él? No. Pero lo viste. Lo vi. Y andaba con dos policías militares y él civil. Y él toca a la vecina, la puerta de la vecina. Él era de pequeña estatura. Pequeño, sí, sí, exactamente. Toca la puerta de la vecina, sale la madre voceando, no me lo mate, no me lo mate. Y yo dije, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces ya con nosotros, como audiencia del pueblo, salió todo el mundo a ver lo que está pasando. Él entra adentro, wow. Agarra al muchacho por la greña, lo lleva en medio del parque, da un balazo en la cabeza, lo tira en el baúl y da la vuelta al parque y se lo lleva para Santiago. Y yo dije, pero... Ante la vista de todo el mundo. Ante la, exacta, y nunca dijo ni una palabra. Yo dije, pero ¿esto es una película? ¿Te impresionó eso? Me marcó, don, me marcó. Entonces yo comencé a investigar, me fui para Nueva York, comencé a investigar y ese hombre, en verdad, el gobierno estaba pagando para acabar la delincuencia que estaba pasando en Santiago. Entonces yo cogí ese momento, que es el comienzo de la soga 1. Si ¿Tú recreas esa escena intacta como la viste? No, yo le di más elementos para que sea un poquito más Hollywood. Más película, claro. Más película, donde en la soga 1 tú ves... La persona que le manda el tiro se mete en una letrina a esconderse. Es todo una película. Por supuesto. Pero en mi película de la soga, yo le doy un corazón a este monstruo. Yo le doy una razón porque hace lo que hace. En mi película le matan a su padre. Está buscando venganza. El gobierno lo está usando para beneficios de él. Es un resentido, de alguna manera. Es un resentido social. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, ese niño que vio que en la película, que vio matar a su padre, se convierte en un monstruo que él no quiere hacer. Él solo quiere vivir una vida con amor y su pasado no lo deja, el gobierno no lo deja. Al final de la película, lo mandan para los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos, 10 años después, sale la película, es un éxito, llega a Toronto, el festival más grande de lo la que soga es. Uno. La Soga 1. Llega ya, que es la primera película entrar a un festival tan grande como el Toronto Film Festival. Uh-huh. Un éxito. Salió por todos lados, está corriendo el mundo. Yo estoy caminando por mi barrio de Washington Heights. Todo el mundo me dice, loco, ¿y la Soga 2? ¿Cuándo viene la Soga 2? Comencé a pensar en la Soga 2. Entonces... Porque no hiciste la primera pensando en la segunda. No, para nada. Para nada. Mucho menos en la tercera. Para nada. Entonces, 8 años después comencé a pensar en la Soga 2 y cómo yo puedo acoger ese personaje que ahora está viviendo en los Estados Unidos, escondiéndose de su pasado, y yo quiero que regrese a Santiago. Ese es el punto. Entonces, usé la Soga 2 para enseñar la vida personal de este sicario. Te fuiste a la parte emocional. Exactamente. Sí. Ven, conozcan a este tipo, por qué hace lo que hace, de dónde viene eso. Exactamente. Y lo usé a él para esa transición, para llevarlo al monstruo que no quiere regresar. Que es la 3. Que es la 3. Pero tú dejaste abierto eso. Ya fue implícito. O sea, ya la segunda tú estabas pensando en la tercera. Cuando yo escribí la segunda, yo tenía la 3 en mente, amarrada. Interesante esa. Y de la 3 tú tienes ya la cuarta, porque entonces ya, la soga sería duro de matar. Sí, no, la soga se queda en la 3. Se queda en la 3. Se queda en la 3. Ya termino en la 3. En la 3 hay un círculo que se cierra. En esta, que ya se estrenó. Exactamente. Que ya se estrenó. Con un éxito extraordinario. Amén, extraordinario. Porque también somos muy unidos. Y creo que por eso le dije a usted ahorita que ser unido no es tan bueno. Bueno, vamos a hacer algo bien simple. Sí. Bien película. Bien. Okay.